Ahí estábamos con Two Guys Plus Machines. Es la segunda vez que estas personas nos acompañan aquí, estos amigos que les gusta el live. Bienvenidos todos al Reconectados número 181. Estamos transmitiendo desde Jinjiang Studios, aquí en Bogotá. Desde la fría Bogotá, hoy hizo una tarde un poco rara, porque aquí estuvo haciendo sol, de repente llovió un montón, pero bueno, siempre ponemos buena energía a todo lo que nos sucede. Un abrazo aquí desde la Radio Electrónica Colombiana. Mi nombre es Alex Fonseca y me encanta compartir muchísima música electrónica con ustedes. Hoy tenemos cuatro invitados. Ya nuestro segundo invitado se está ahí alistando con nosotros. Él es Joan. ¿Sí? ¿Se dice así? Joan. Ahorita nos dirá cómo se dice. Que ya se encuentra aquí con nosotros. Un abrazo a todos los que se conectan a través de www.regemisora.com. También estamos en Facebook Live. Estamos, por supuesto, en Twitch. Twitch.tv. ¿Cómo es? Twitch.tv/regemisora. Ahí estamos cada 8 días, después de las 5 de la tarde, con DJs y live acts, en este caso. Y bueno, uno que otro VJ también en nuestro programa. Invitamos a estos dos señores a que nos hablen un poco del proyecto Two Guys Plus Machines, y seguimos con este Reconectados número 181. Mientras ellos se alistan, yo les cuento que por estos días estamos armando el grupo del... ¡Ay, Dios mío! Siempre me llaman cuando estoy al aire. Debería conectarse cuando yo estoy y lo verá que no tendría este problema. Conéctense a www.regemisora.com. Estamos en vivo todos los miércoles desde las 5 de la tarde. Esto, les estaba comentando que estamos abriendo el grupo del Taller DJ. Ya saben que aquí desde nuestro estudio, desde Jinjiang Studios, cada mes tenemos nosotros cursos disponibles para la gente que quiera aprender a ser DJ, aprender a mezclar música electrónica. Pues aquí es el estudio para eso. Estaba ahí como dándole la espalda a toda la gente, pero es que me queda como incómodo. En estos días acomodamos una nueva locación para que se vea todo el parche. Entonces nada, si ustedes están interesados en todo el tema DJ, de mezclar, de aprender como varias técnicas de mezcla en unidades de CD, en tornamesas también, si quieren saber cosas de Recordbox, nos escriben. Nuestro WhatsApp es el 319-711-4683. No necesitan conocimientos previos, así que todo bien, relájense, que llegan acá sabiendo absolutamente nada y lo sacamos siendo DJs. El curso dura un mesecito. Por supuesto, todo el mundo sabe que después viene un proceso así como de práctica y toda la cuestión, pero salen con todos los conocimientos. Entonces, la invitación es a que nos escriban a nuestro WhatsApp 319-711-4683. Si ustedes quieren pillarse más el tema del estudio como tal, Jinjiang Studios, nos pueden buscar así, como Jinjiang. Muchas personas se confunden con el Jing, le ponen G al Jing, pero realmente es Jin, normal, y Yang, sí, Jinjiang Call. Ahí se pueden pillar todas las personas que vienen todos los días aquí a practicar, se pueden pillar los talleres que hacemos, y bueno, en general, como toda la información acerca de nuestro estudio. Mientras llega The Other Guy, vamos con One Guy, aquí en esto que se llama Reconectados. Amigos, bienvenidos una vez más al Reconectados. ¿Cómo anda todo, parce? Gracias por invitarnos una vez más. Esto es uno de los estudios emblemáticos de Bogotá y verdaderamente, pues, el recorrido que ya tiene Rec es de admirar y es un honor estar aquí presentándonos y aportando desde nuestra visión y con nuestro life hack del programa y a la escena electrónica en general. No, de hecho, para nosotros un placer. Proyectos como el de ustedes realmente es de admirar. Nos encanta mostrar
proyectos así, el live, las máquinas y todo lo que imprimen con la música electrónica es genial. Para los que no los conocen en su vida real, cuando salen de la Matrix de la música electrónica, cuando salen de las máquinas, ¿cómo se llama cada uno de ustedes? Y bueno, nombre artístico si tienen, creo que la vez pasada habíamos hablado un poco de eso, pero si tienen su proyecto personal y si lo exploran más que Two Guys, aunque yo ya quiero saber por dónde va la cosa. Sí, yo me llamo Esteban. Yo me llamo Santiago. Somos hermanos, obviamente. Somos hermanos, nos llevamos 2 años. Desde chiquitos aficionados a la música electrónica. La amamos con todo nuestro corazón. Y no, verdaderamente cuando empezamos, sí, cada uno como que tenía su propia línea. Sin embargo, pues por temas de aprendizaje y demás, los gustos se fueron adecuando y bueno, nos quisimos aventurar a crear este proyecto Life entre los dos y verdaderamente es al que le dedicamos, pues digamos que la prioridad. En su momento intentamos crear un sello, sin embargo, pues crear un sello es bastante gestión, es bastante fácil, trabajo. Sí. Y pues un punto tuvimos que decidir si seguir con el sello o apostarle todo a Two Guys y pues decidimos apostarle todo a Two Guys. Buenísimo, haciendo la acotación un poco de eso que acabas de mencionar, como de, y si creo un sello, a mí me pasó exactamente lo mismo, no se asuste que es aquí, que estoy jugando con esto. también me pasó lo mismo, que en algún momento quise montar un sello, cuando de repente pues ya yo trabajaba con Tech Sound y en vez de meterme con una vaca loca nueva, pues resulté como añadiéndome a ese proyecto Tech Sound. Tengo entendido que ustedes también se añadieron a otro proyecto, o de pronto me estoy adelantando y estoy hablando, ustedes me corregirán, mejor dicho, pero hablando un poco de Astrofam Records, ¿no? ¿Sí? ¿Sí estamos o no estamos ahí? Sí, sí. Nosotros somos, Astrofam se ha convertido en un grupo de amigos que le gustan las máquinas, que le gusta el LiFi, cada uno tiene pues sus propias máquinas y su propio set, y pues la verdad, el motivo con el cual quedamos Astrofam es más un grupo de amigos que les gusta parchar entre ellos, que se divierten, y pues cuando hay la posibilidad de montar las máquinas, pues ahí salimos con todo. Hemos hecho un par de eventos pequeños pero exitosos, y pues verdaderamente es un grupo muy, muy chévere y de artistas también muy talentosos. ¿Qué se viene para Two Guys Plasma Machines? Bueno, pues este año realmente creemos que ya, o sea, en comparación a otros años nos ha ido muy bien. Empezamos el año en México y pues obviamente eso acá en Colombia cuando llegamos nos ha abierto muchísimas puertas. La idea es volver a México un par de veces, a Ciudad de México, a Guadalajara, tal vez a Monterrey, son fechas que estamos confirmando. Y la idea es pues realmente sacarla al estadio, ese es nuestro único objetivo. Obviamente nuestro sueño es poder vivir de esto realmente, y sabemos que para eso tenemos que ser muy constantes, muy disciplinados, darla toda siempre, que es lo que intentamos hacer. A veces las cosas no salen bien, eso también es una realidad, ¿no? Sobre todo con tantos cables y con tantas máquinas al mismo tiempo. Por ejemplo, en México, el primer día que llegamos se nos dañó el computador. Casi nada. Casi nada, sí. Entonces, oiga, ¿no? Eso es muy curioso, ¿no? Hay cosas que uno siempre le... Y me pasa aquí todo el tiempo que tengo conectado... funciona súper bien, y a veces viene el artista internacional que uno dice, parce, este man siempre lo quería ver, es una influencia muy importante para mí, qué chimba que esté en el estudio, lo tengo todo cuadrado, y se da el computador. ¿Qué cree usted? ¿Cree usted que el ser humano irradia cierta energía a veces? Sí, claro, total, total. Los nervios, el miedo. Total, sí. Los nervios, o sea, nosotros nos fuimos allá y lo primero que decíamos es, bueno, ¿cómo pasamos toda la maquinaria por inmigración sin que nos molesten? Porque sabemos que por historias de gente, sobre todo que van solos, con muchas máquinas, les empiezan a decir, oiga, ¿y usted a qué viene? ¿Por qué tiene tantas máquinas? Yo quiero saber eso, ¿qué dijeron ustedes en ese momento? No, en ese momento, o sea, lo único que llegamos, o sea, pasamos las máquinas y el hombre nos dijo como, ¿qué es eso? ¿Unas consolas? Y nosotros le dijimos, no son consolas, son instrumentos. Son sintetizadores. Son sintetizadores. Menos y el man, entendió. Y el man obviamente menos entendió. Que eran sintetizadores. Mejor. Y perdón. Entonces el man como que nos volteó así la cara como un perrito que no está entendiendo. Y yo le dije, son instrumentos música electrónica. Organitas. Sí, son instrumentos de música electrónica y pues venimos, los traemos porque nos gusta mucho esto y creemos que vamos a tocar, sí. Vamos a poder aprovecharlos y tocar. Y el man nos dijo,
Bueno, está bien. Está bien, sigan, como ya? Que sí, y ya, no, pues no, sí, pasó, ahí no pasó el verdadero nada. Consejo que yo creo que aplica tanto para artistas como cuando uno se va a turismo es leer la ley y saber uno qué puede entrar, claro. Qué no puede entrar. En México hay restricciones para pues, los turistas. Uno solamente puede llevar más que todo dos instrumentos por persona si no quiere que le cobren impuestos. Entonces hay que estar muy preciso con la información antes de un viaje para no meterse en problemas una vez llegando allá. Sí, estando allá ya uno no puede hacer mucho realmente. Y pues obviamente cuando llegamos lo primero que hicimos fue probar todo y ahí fue cuando abrimos el computador. Y empezó solo a pitar, solamente pitaba. Y uno... Es que, ¿usted qué cree? ¿Que fue por la energía o algo así? O sea, la energía de la corriente. Yo creo que era más nuestra energía. Sí, más de los nervios. Y bueno, y es que pasa algo muy curioso. Y es que nosotros antes de ir al viaje le hicimos mantenimiento a todas las máquinas para dejarlas sonando supremamente bien. Habían algunas que estaban sucias por dentro con polvo, entonces las limpiamos. Eso fue, hay que dejarlo y el quieto. Computador lo teníamos ocupado. No lo revisamos. Estábamos haciendo canciones, entonces hasta el día antes estábamos produciendo, hasta el día antes de irnos a México. ¿Y cómo se solucionó? Pues realmente fue muy chistoso porque uno como que no es consciente, cuando uno celebra el mundo es muy chévere, en el sentido de que pues uno sigue como con la mentalidad de que estoy en Colombia, estoy en Bogotá o en una ciudad principal, entonces pues mi papá vive allá y... Y él nos dijo, no, pues eso en un kiosquito de esos del centro comercial seguro se arregla. Y yo por dentro de solamente decía, ¿qué va? O sea, que nos lo van a arreglar en un kiosco de celulares. Y él me dijo, nos dijo, confíen en mí, vamos y preguntamos, o sea, no perdemos nada. Y llegamos a un centro comercial y fuimos al kiosquito y le sacamos el computador. Le dijimos al señor, acá arreglan este computador. Y él dijo, pues yo no, pero tal vez en el Mac Center de acá a la vuelta, tal vez sí. Y dices, hay un Mac Center. Hay un Mac Center, claro. Entonces, obviamente uno piensa que, o sea, uno no, como que no es consciente de que allá podía haber un Mac Center, ni siquiera lo buscamos por internet, como para decir, ahí llegamos. Llegamos y pues nuestro equipo es un poquito vintage, como nos dijeron ese día, y el man nos dijo, miren, o sea, yo la única forma en la que le meto mano a estos computadores es que ustedes me firmen que no tengo ninguna responsabilidad si esa vaina se puede morir. Había riesgo de que no le devolvieran. Exacto. Entonces al otro día, pues esa noche como que... No duerme, suda, sí, respirar, llora. Respirar un poquito y al otro día me llegó un correo, su máquina está lista, pero pues puede hacer cualquier cosa, ¿no? Puede hacer, su máquina está lista de que no se puede hacer nada. O ahí se su carcasa está lista para, exacto, que la ponga de la puerta. Sí, exacto. Y llegamos y el man nos tenía, o sea, estaba sonriendo así con el computador prendido y nos dijo, sí, solo había que limpiarlo un poquito. Ay, buenísimo, y bueno, ya. Qué chimba. Me alegra eso. Historias de tour, sí. Qué bueno. Pues nada, nos encanta de verdad que estén aquí. El live de ustedes es una chimba. El hecho de ver tantas máquinas conectadas al mismo tiempo nos emociona un montón. El hecho de que escuchemos ese discurso, ese set hecho totalmente en vivo, es demasiado admirable. Entonces, muchas gracias y nos estamos viendo muy pronto. No, gracias. Gracias a ti por el espacio y pues esperamos volver pronto a Rick. Bueno, que así sea. Ahí está este man haciendo un montón de cosas, venga a ver. A ver, a ver. Pero primero, para... Actívelo. Calor, pero no, ¿cómo lo activo? On. El que dice micrófono. On. Exacto. Hey. Ahí está. Let me see if I can... I got something. No. If I got line. No. Ya, sí, en un momento sonó. No. Pero no el micrófono. Yo te estoy escuchando. Desde los audífonos. Entonces no voy a escuchar retorno, ¿cierto? El micrófono. No. So, okay. Ya entiendo cómo es. Listo. Bueno. Pero se escucha bien, pero es que sí se escucha bien. Ahorita miramos eso, espere porque me interrumpí, okay. me perdí acá un segundo. I need the mic. Así que nada, hacemos una pausa de 2 minutos. Sigan conectados ahí a www.requemisora.com. Lo que es Facebook Live, nos vamos a desconectar un momentico, unos 2 minutos, y lo que es www.requemisora.com, espérenos ahí que ya volvemos. 2 minutos y estamos con ustedes. Un abrazo. No, yo pensé que iba a decir algo. Y que también estás, que sacaron un tema conmigo. Acabamos de hacer un tema juntos. Para el label.